mañana van dos estilos diferentes. Un equipo que juega fútbol, no digo que el Deportivo no juega fútbol, no. Pero contra, podríamos decir, contra un equipo que tiene oficio. Sí, digamos que ambos los estilos no son similares, y eso es cierto. Es verdad. O Lugo ten un estilo de xogo máis combinativo e non un estilo pois máis de contraataque, de estar esperando atrás e sair a contra. Pero bueno, creo que independentemente do estilo, logo no partido o que importa é o que está máis metido, o que fai mellor as cousas, e creo que iso é o que vai a marcar a diferencia, non tanto o estilo de xogo. Primeiro hai a doble medio centro de Deportivo, cando ven que Álex no Celta, perdón, no Celta, no Lugo, Xoane e Pita. O meu fino da segunda división. Bueno, grazas. Grazas por... pois con respecto a eles, que do que podo falar, sí que é certo que teñen un nivel moi alto no medio do campo, tanto Pita como Xoane, como ti dís, tamén o resto dos que xogan por aí por dentro. Son xogadores pois con talento, con calidade, por iso fan un xogo tan combinativo e lle sae tan ben, porque todos tratan moi ben a pelota, e por iso tamén van tan arriba na clasificación. Vai ser difícil, porque teñen xogadores pois da talla dos que ti me dís, pero bueno, nos intentaremos gañar. Diste que o importante, ou bueno, as cousas importantes vai ser pois, a concentración ou estar, digamos, o que estea máis metido no partido te dá parte avanzada. Non sei si vos, pero eles seguramente teñen unha motivación extra especial, porque moi poucas veces se viron unha como esta, que vira xogar a Riazor en partido oficial. Crees que por eso poden ser a mellor que Pois non o sei, a verdade é que non o sei. Si que é certo que me imagino que a eles, como a todo xogador, lle gusta xogar en Riazor, eles que están aquí cerca, pois lle gustará tamén, prácticamente son de aquí ao lado, e xogar en Riazor nun estadio tan mítico onde se xogou Champions, onde se cosecharon tantos triunfos para o Deportivo, me imagino que eso les gustará a todos os jogadores. Non sei se chegarán a estar extra motivados para o partido, pero yo creo que a calquera xogador lle gusta xogar nun estadio tan famoso e nun estadio tan bo como é Riazor. Puede cambiar algo respecto a vosotros, es decir, que jugar ante 30.000 personas en un partido de rivalidad, al menos en clásico, os invite a jugar de otra manera y a buscar competir con ellos en tener la pelota, o sea, al final se acabará manteniendo todo un poco como suponemos ustedes. Nuestra intención es seguir con el mismo estilo, con el estilo que nos hace estar pues líderes, que nos está haciendo ganar. Y creo que sería un error, pues porque por jugar en casa o porque el rival es el Lugo y hay más rivalidad que en otro partido, cambiar el estilo. Sería un error totalmente, y nuestra intención por lo menos va a ser seguir fieles a nuestro estilo y confiar en que eso dará resultado, como nos está dando últimamente. Bueno, yo con tal de jugar ya estoy cómodo, pero vamos a ver, los estilos, pues sí que es cierto que te pueden gustar más o menos. Yo creo que estoy cómodo en cualquiera por el hecho de poder jugar, y sí que es cierto que cuanto más balón tenemos, pues yo me siento muy cómodo. A mí, yo como mejor estoy es con balón, es como mejor me encuentro y es como más me gusta estar dentro del campo. Pero bueno, jugar al contraataque no significa no tener el balón, porque si robas con rapidez y los ataques los haces bien, no tienes por qué tener una posesión de balón corta.
Así que estoy cómodo en este estilo como estaría en otro, yo creo. ¿Qué estilo es favorito por jugar en casa de él? Yo creo que no hay favoritos. Tal y como está la liga y estando todos tan igualados, no me gusta decir que hay favoritos. Las cosas están a un 50% para cada equipo y luego pues se demuestra en el campo quién se merece ganar el partido y con lo cual pues estar arriba en la clasificación. Además del derbi, el liderato, ¿tenéis cierta motivación, digamos, para afianzar la racha en Riazor? Pues ha costado enlazar dos victorias, hasta ahora no lo habíais conseguido, esta sería la tercera. No, en rachas no pensamos. Yo ya te digo que nuestra intención y nuestro objetivo siempre es intentar conseguir los 3 puntos cada fin de semana y mañana tenemos una oportunidad para conseguir otros 3 puntos y es como lo vemos, como lo enfocamos. En ningún momento estamos pensando vamos a intentar conseguir la racha de ganar 3 partidos en casa o no sé cuántos partidos consecutivos. Ni siquiera nos lo planteamos, simplemente vemos la oportunidad de conseguir 3 puntos contra un rival directo en casa y tenemos que aprovecharla. ¿Cómo valoras el hecho de que un derbi gallego entre dos equipos gallegos, pero sobre todo que va a haber muchos futbolistas gallegos en el terreno de juego? Porque a veces hay derbis, pero prácticamente no hay futbolistas de la tierra. En este caso va a haber muchos que incluso os conocéis. No sé cómo valoras el fútbol. Pues positivamente. Yo creo que es una buena noticia para el fútbol gallego. Que en un derbi gallego pues muchísimos jugadores sean de casa, sean de la tierra. Y eso quiere decir pues, que el fútbol de aquí está dando sus frutos y que de verdad aquí también hay cantera como en el resto de España y hay jugadores para tener en cuenta. Así que mi valoración es muy buena con respecto a ese tema. Supongo que Fernando diría que hoy va a faltar porque él es de 17 años, sobre todo aquí de los que están aquí. Sí, sí. Como falta sabor de daño. Ya. Xa o sabemos, aínda que el non diga nada, coñecemos os xogadores do Lugo que teñen moi bo golpeo, tanto Iván Pérez, Pita e outros xogadores, sabemos que poden facer moito dano porque teñen moita calidade de golpeo, temos que ter cuidado con iso. Por eso digo que o importante vai estar nesos detalles, en cuidar moito esas cousas, non regalarlles pois, faltas ao borde de área porque eles explotan moi ben ese tipo de xogadas, estar concentrados, sobre todo eso, intentar pois non facilitarlles nada, que vean o partido pois moi complicado. Juan, volviendo ao tema do estilo, é certo que tenéis un estilo precisamente moi marcado e que non quere renunciar a él, pero tamén é certo que o entrenador quere máis, e en ese sentido máis, se supone tamén crecer con a pelota. Cando pode chegar ese cambio ou esa ampliación de posibilidades del equipo? Yo creo que eso sucede de manera progresiva. No creo que sea cuestión de que de un día para otro pues, estamos con balón 3 veces mejor que el partido anterior. Creo que es algo que a través de los entrenamientos y de los partidos, pues, por lo menos nuestra intención es mejorarlo, no solo ofensivamente, sino defensivamente también mejorar y pulir todas las cosas que se puedan. Y con la intención de que tanto ofensivamente como defensivamente cada semana estar un poquito mejor y que la comparación de ahora o del principio de liga comparándolo con el final de temporada, que ahí sí que se note verdaderamente el cambio y se vean dos deportivos diferentes, el de final de temporada mucho más completo, tanto en ataque como en defensa, ese es el objetivo. Sí, yo creo que sí, que al principio de liga nos costaba mucho más, sobre todo en ataque. El ataque, pues aún teníamos muchos aspectos que mejorar y bueno, creo que muchos de esos aspectos están corregidos. Evidentemente hay que perfeccionarlos y pulirlos todavía, pero creo que hay una mejoría grande con respecto al Deportivo del inicio de temporada a nivel ofensivo y defensivo. Bueno, creo que cada xogador pois, intenta facer o que pode, non creo que
quiso ser algo pois, feito a propósito, nen moito menos. Simplemente, moitas veces intentas buscar espazos en calquer lugar, aunque vayas a outra zona. Moitas veces pois, nos pasa eso, que a nosas zonas de intervención pois, sí que colapsase un pouco. Pero con respecto ao que me manda Fernando Vázquez, máis que nada enlazar, ser o enlace entre, pois, entre o medio centro que xoga por detrás, os puntas, o media punta, combinar coas bandas tamén, ser un pouco o xogador enlace dentro dese medio de campo. Bueno, sí que é certo que, pois, que Julio abarca moito terreno, móvese moito, pero creo que para ben, non? Está facendo moi bons partidos, e iso é importante, que o rendimento final individual aporte cousas ao rendimento colectivo positivas, así que, nese sentido, creo que estamos ben. Cando está o maior perigo para este partido? O maior perigo somos nós. Creo que o perigo máis grande que hai é non sair concentrados, non sair con atitude, non sair intensos, e iso para nós sería o máis perigoso. Evidentemente, logo podes perder igual, aínda que salgas ben e te saia un bo partido, porque o rival pode ser mellor que a ti, ou pode ter máis sorte, ou calquer circunstancia, ¿no? Pero creo que o máis perigoso para nós sería non sair o 100%. Os adaptadores e os rivales, sempre, bueno, a Forza Deportiva está na defensa, preguntan que son os jogadores que máis a ter en conta, Julio ou Montelus. E cando me prova que ainda sigue, tanto xoga en Forza Deportivo, dous xogadores a non desarte mover. Ten moitas persoas hasta casi se forra un rombo para que non podas ter pase de pelota. Non creo. Non creo que sexa así, a verdade. Bueno, non o sei, se ti o biches, pois será así, non. Non, é que ademais... Sí, eso noto, pero non sei se é porque me están facendo unha marca a min ou porque eles están repregando ben no medio de campo, non sei se a mí me pase o compañeiro do lado non, por iso eu creo que se ve mellor esas cousas dende fora que dende dentro, porque dende fora ves como están cubrindo un e como están cubrindo outro, eu non podo comparar as situacións, pero bueno, creo que temos os xogadores son moi bons na plantilla, e non creo que por cubrir a un xogador máis pois vai a facilitar máis o traballo do equipo contrario. Si que é certo que os xogadores que temos nos, tanto no medio campo como defensivamente na dianteira, son xogadores de calidade que fan dano igual. Así que non creo que sexe unha solución para o equipo contrario cubrirme a min. Non creo que sexe o maior perigo do Deportivo, vamos. Claro, pero se non se xenera, obviamente, o xogo, que se non chega o valor, pode ser o que é o mundo, que se xenera o xogo, o creativo, o talento, creo que está no que ten. Sí, pero creo que os xogadores que teño a meu lado poden crear o xogo igual ou mellor que a min. Así que, por iso digo que se fora o caso de que eu sepa crear os xogos, os demais non, pois sí que sería unha solución, pero creo que os demais xogadores, polo menos da miña posición, todos saben sacar o balón moi ben, xa che digo, igual ou mellor que a min, e creo que iso pois, é unha boa noticia para nós, por se acaso marcan a alguén, sempre está o do al lado para facer a mesma función. Vale. Venga, gracias.